Bueno, estamos con la figura del partido, Brian Alemán. Bueno, primero, ¿qué elogios de Chelo Huenga? Sí, la verdad que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chelo, la verdad que es una gran persona, un pibe humilde, que labura mucho para mejorar día a día, así que bueno, la verdad que lo está haciendo de la mejor manera y que él esté bien, nosotros nos favorece. ¿Corriste como hacía mucho? ¿No lo hacías? Sí, la verdad que estos últimos partidos hemos corrido bastante, no solo yo, sino todo el grupo. La verdad que hicimos un partido redondo, pero bueno, en lo personal sí, terminé muy cansado. Pablo, Juan Pablo, lo pueden saludar a la figura del partido. Bueno, gran abrazo, Brian. Gran partido. Felicitaciones. Pese al empate final, que seguramente les deja un sabor amargo a ustedes, porque buscaban, obviamente, la victoria. Han tenido que superar muchas adversidades en los últimos tiempos. Y han podido encaminar el rumbo del equipo pese a todo lo que pasó, la pérdida de Diego y demás. ¿Cuál es el secreto de este presente de Gimnasia que hoy nos dejó una sensación muy buena en lo futbolístico y en lo anímico sobre todo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que sí, hace varios meses que venimos atravesando momentos difíciles. La pérdida de Diego, bueno, la pérdida de muchos jugadores, la renuncia del Colo Reina, fueron muchas cosas negativas, pero si bien afectó, el grupo siguió para adelante, siguió luchando. La verdad que rescato eso. Es un grupo hermoso, un grupo que estamos todos unidos tirando para el mismo lado. Eso es la base de este camino y bueno, creo que lo venimos demostrando en estos últimos partidos y hoy también. Felicitaciones, Brian, jugaste un partidazo. ¿Cuánto te influye a vos que las primeras dos o tres te salgan bien? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que creo que para cualquier jugador las primeras dos pelotas son fundamentales, por eso siempre te dicen que trates de hacerlas las fáciles, porque te da esa cuota de confianza para el resto de los minutos. Y bueno, a medida que van saliendo las cosas, también los compañeros te ayudan, te la dan, quieren que juegues, y eso la verdad que a uno en lo personal le favorece. Y bueno, que se muestren también cuando uno tiene la pelota, también te lo hace más fácil. Así que bueno, la verdad que no es lo mío, de todos, y la verdad que hoy, si bien nos llevamos un punto de acá de la Bombonera, para nosotros es muchísimo por todo lo que hemos pasado. Brian, en defensa estaba claro pararte delante de Chelo Huenga. Ahora, en ataque, varias veces saliste de la derecha para jugar a la espalda o al costado de Capaldo o de Varela, y tenías espacio para meter esas pelotas filtradas. ¿Cómo te dabas cuenta de por dónde pasaba el partido? Sí, bueno, porque la verdad que son jugadores que juegan muy bien con la pelota, pero creo que le cuesta un poco la marca. Juegan en línea y había que aprovechar ese espacio. Los defensas no seguían, no rompían, así que bueno, si uno rompía por el medio quedaba solo. Pero también es trabajo de los mediocampos nuestros también que ven ese pase. Así que nada, creo que por ahí estaba el partido, y si no también doblando por afuera. Pero creo que estaba más fácil por el medio. Tuvimos chance, dos o tres pelotas también ahí, pero bueno, no lo pudimos aprovechar. ¿Cuánto has hecho vos para volver a un nivel que tuviste en otras temporadas? ¿Qué ajuste hiciste? A veces el futbolista, ¿viste?, tiene un año muy bueno, otro no tanto, el periodismo le dice que es el mejor del mundo, después le dice que es el peor, está la familia ahí para bancar. ¿Cómo fue tu caso? Sí, la verdad que fue un año complicado en lo personal, pero ¿cómo decir? La familia principalmente, los amigos, la gente que te quiere ver bien, que sabe lo que sos, lo que puedes dar, y uno mismo en la cabeza, ¿no? Está o te vas para abajo o tratás de levantar. Y bueno, eso también fue parte de lo mío. Como te digo, gracias a la familia, el apoyo de ellos es fundamental siempre, que estén con uno en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Y creo que también es el sacrificio de uno. Agradecerle también a Federico Rossi, que es mi profe personal, a Strong Fitness, que fue el que me dio los instrumentos para trabajar en la pretemporada, en casa, en la cuarentena. Y bueno, la verdad que gracias a todo eso hoy te puedo decir que estoy bien, estoy pasando un momento bueno, gracias al cuerpo técnico también, que me dio la confianza y los minutos, a los compañeros, y bueno, la verdad que es un poquito de todo, pero no te voy a decir que fue fácil, porque fueron momentos muy difíciles, muy duros, en los cuales llegaron mensajes de todo tipo. Y bueno, espero que hoy estén contentos y esos mensajes se vuelvan elogio. ¿Y cómo manejás esos mensajes muy fuleros que uno recibe en un momento donde necesita cariño, comprensión y justamente recibe todo lo contrario? Y nada, lo deja pasar. Obviamente que duele, porque no son lindos, porque uno trató
de dar lo mejor. Volvió en un momento complicado del club, que no era fácil, pero bueno, es normal que cuando uno esté mal o el equipo está mal, cae sobre uno, pero bueno, como te digo, duele, pero hay que levantar cabeza y hacer que todo eso se vuelva lo contrario, y creo que hoy lo estamos haciendo, logrando. Felicitaciones, Brian. No a disfrutar, a disfrutar. La rompiste, sí, toda. Partidazo. Felicitaciones, por favor. Nico. Bueno, la última, si pediste el número. Sí, lo pedí. Bueno, buen estreno. La verdad que sí, la verdad que el Caco lo dejó bien. Felicitaciones. No, muchas gracias. La figura del partido.